hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal zappingol bueno ya tenemos super people global eh, han eh, abierto ya las inscripciones para la, la beta cerrada lo han publicado hoy en, en Steam 28 de octubre y qué tenemos que hacer para inscribirnos a esta beta cerrada que se va a realizar a través de Steam bueno pues tenemos que tener una cuenta eh, de Gigi. vale vamos yo os voy a dejar los enlaces en la descripción Habrá gente que tenga ya una cuenta creada de cuando jugó la, la beta cerrada en Corea. Eh, os sirve esa misma cuenta, ¿vale? El que no tenga una cuenta se tendrá que crear una cuenta nueva. Eh, yo os voy a dejar esta página web, que es la de Gigi. Eh, y lo que tenéis que hacer es: mira, lo primero, vais aquí y vais a escoger el idioma el español para que os podáis enterar mejor de lo que nos dice la página. Entonces, que tenemos ya una cuenta creada en Gigi. Eh, y queremos participar en esta beta cerrada que se va a realizar a través de Steam. Lo que tenemos que hacer es eh, vincularlo a Steam, ¿vale? Vincular nuestra cuenta de SuperPip con el mismo teléfono con el que nos habíamos registrado en la anterior eh, prueba alfa. Eh, y lo que tenemos que hacer es darle aquí a inscribir para la beta cerrada global, ¿vale? Pero habrá gente que no tenga eh, una cuenta creada de Gigi. Bueno, pues voy a explicar primero cómo crear una cuenta y ya eh, para después los que ya tenemos una cuenta creada, cómo hacerlo. no Vale, ¿cómo me creo una cuenta nueva en Gigi? Vale, pues le vais a dar aquí a iniciar sesión. Vais a ir aquí donde viene este sobrecito, le dais aquí y le vais a poner aquí unirse a Gigi. ¿vale? Aquí vais a poner vuestro número de teléfono, vuestro prefijo del país que seáis. Número de teléfono y le vais a poner aquí enviar un código. Y aquí vais a poner una contraseña, ¿vale? Una contraseña que os pondrá el nivel de seguridad de esa contraseña. Le tildáis esto, que sois mayores de 18 años, esto tal. Y eh, en un principio os va, a, os va a llegar antes de 60 segundos un código que le tendréis que meter aquí. Se os abrirá otra casilla en el momento que, que, eh, que reconozca que el número de teléfono es legal o es correcto. Eh, meteréis el, ese código que os llega al móvil, estar pendiente con el móvil al lado cuando creéis la cuenta, porque me parece que tarda 60 segundos. Y le vais a dar aquí, ir a solici solicitar el test del juego, ¿vale? Una vez que ya tenéis creada la, la cuenta, eh, y os vinculará con Steam, ¿vale? Eh, una vez que ya tenéis la cuenta creada, vamos al paso de vincularlo con Steam, para la gente que no sepa vincularlo al Steam. Vale, yo ya estoy logueado. Con mi cuenta de GG, chicos, con la que utilicé en la anterior alfa cerrada, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es eh, inscribirme para la beta cerrada global. Le vamos a dar aquí. Veis que aquí sale mi logo arriba. Vamos a pinchar ahora ya en el logo de Steam. Los que, tenéis, los que no tengáis la cuenta, hacerlo con el sobrecito, ¿vale? Y lo vinculáis como os he explicado eh, en el paso anterior. Y ahora vamos a iniciar la sesión con la cuenta de Steam. Vamos con la cuenta de Steam. Aquí eh, nos va a salir... Eh, nos tenemos que loguear, ¿vale? Yo ya estoy logueado. Os saldrá aquí la contraseña de Steam y vuestra cuenta. Bueno, pues le dais a iniciar sesión. Y ahora tenéis que volver a meter el número de teléfono, el mismo que habéis utilizado para crearos la cuenta de Gigi. Ahora le dais a enviar código. Y nos, se nos abre esta ventanita, ¿veis? Nos dan cinco minutos para meter ahí el código de eh, verificación. Me acaba de llegar, chicos. Lo estoy haciendo ahora al mismo tiempo. Vale, ya tengo aquí el código. Le meto. Le doy a verificar. Verificación completada. ¿Vale? Os tiene que salir esto en verde para saber que lo habéis hecho bien. Eh, tildáis esto de soy mayor de 18 años esto también y le damos a ir a solicitar el test del juego ¿vale? aquí pone también global se ha unido con éxito a Gigi ha aceptado los términos tal vale eh, ahora nos, se nos va a abrir esta ventana bienvenido eres el super soldado que había participado en la prueba alfa super equipo será seleccionado automáticamente como evaluador de la prueba global cbt al solicitar eh, la participación Solo debes completar el proceso de solicitud del evaluador CBT para conseguir el acceso. Gracias por seguir con nosotros y participar en esta prueba de Super People, ¿vale? Yo no me he creado una cuenta nueva, he utilizado la anterior, la que tenía cuando jugamos en Corea, ¿vale? Ahora, ponemos aquí la CPU que, que tenemos. Bueno, pues yo tengo un... vamos a poner aquí otros. Claro, ¿Sabes lo que va a hacer, chicos? Voy a poner un Ryzen 5 porque el mío es el equivalente a un Ryzen 5. Memoria RAM, vamos a poner 16 GB, sin una tarjeta gráfica. Bueno, me la reconoce el propio, la propia página. Me reconoce que tengo una GTX 1070 Ti. Eh, ahora pone aquí, obligatorio, encuestas solo, preferencias de juegos. Selecciona la lista del juego de batalla. Bueno, es pues, que es lo que nos gusta. Pues Battlegrounds, ponemos eh, sale tildado. Obligatorio, escribe un correo electrónico donde recibir información. Vale, pues ponemos aquí nuestro correo electrónico, por ejemplo, con el que nos hemos registrado. Esto es obligatorio. Obligatorio. Creo que ya está tildado, ¿no? Ah, no, no, hay que pinchar, eh, chicos. Se tiene que poner esto en rojo. Y le vamos a dar aquí solicitud completada. Vamos a ver si hemos hecho bien el registro. Se ha completado la solicitud para el CBT Global. Gracias por participar. Eh, fecha de hoy. Se ha procesado el consentimiento para recibir información de Super People. Confirmar. ¿Vale? Y ya está, chicos. ¿Veis aquí arriba ahora que nos sale un logo de Steam? Bueno, pues una vez que ya tengamos aquí el logo de, de Steam, es que ya eh, la tenemos vinculada a Steam. Y bueno, si queréis ver un poco información de cuándo va a ser la fecha, no, no pone ninguna fecha, ¿vas? pone aquí el periodo de inscripción es desde el 28 de octubre del 21 hasta el próximo aviso, ¿vale? Para lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? la inscripción. Y periodo y fecha de la CBT Global se anunciará en un comunicado posterior. ¿vale? Así que no hay fecha, pero estamos en octubre. Yo creo que va a ser ahora en noviembre. Seguramente será ahora en noviembre, seguramente a mediados últimos de noviembre. Pero bueno, yo como os voy a dejar también esto de Steam para que le echéis un vistazo y, y la página esta para que os registréis para los que, bueno, hay que hacerlo. O sea, los que tengáis cuenta y los que no tengáis cuenta. Espero que os haya gustado eh, esta información y este pequeño tutorial de cómo registrarnos para la beta global de, o la beta cerrada global de Super People. Si es así, ya sabes, apóyalo con un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.